Common Hope is starting a new initiative to help public schools around the Antigua area. We have three goals in mind for this program. One is to help schools become more organized and structured. We want to help teachers with more resources and more training, and we want to improve the promotion rates for first grade. Nosotros iniciamos el 2010 trabajando actividades de lectura en cada uno de los salones. Entonces, la idea de trabajar dentro de los salones también era modelar a los maestros otras prácticas para poder enseñar. Tenemos un programa en nuestra escuela, el programa de lectura, donde dos maestros del proyecto Familias de Esperanza nos visitan y están constantemente. De hecho, ellos están aquí en la escuela todos los días, pero trabajan en diferente horario, en diferente día, en el programa de lectura. Queremos hacer énfasis en la lectura. Creemos que ahí está la deficiencia en nuestro país. Es un programa que los niños lo reciben con ansiedad, con entusiasmo, porque ellos siempre van a estar pendientes de la hora de la lectura, porque siempre están ellos en el horario de que saben que esperan a su maestro de lectura. El programa es muy motivante para ellos, es muy bonito. Mi nombre es Fátima Romero Jiménez, tengo 10 años y estoy en el grado cuarto primaria. A mí me gusta leer porque me enseña muchas cosas y descubro y aprendo muchas cosas. Quiero ser diseñadora de modas porque me gustan mucho los colores, la ropa y la moda. This is a unique opportunity because most of the training and support that goes to education in Guatemala is very kind of surface level. We are actually making formal contracts with the school staff, which allows us into the classrooms where we can not only do the training, but we can also do follow-up and model best practices within the classroom environment. Lo que estamos haciendo actualmente es introduciendo sistemas a los salones de clases. Los sistemas que ahorita estamos trabajando con los maestros es sistemas de modificación de conducta y también de manejo de su salón de clases. If you were to walk into any of the classrooms where we are working, co-teaching with the teachers, you'll see many of the teachers are starting to use some of the classroom management tools and systems that we've told them impact the quality of education. Dentro de los cambios que hemos observado, principalmente en los niños, es que ellos tienen más amor por la lectura. Ellos están más motivados para leer y cada vez que ellos tienen actividad de lectura, ellos están animados para poder hacerlo. One of the ways that a school wanted to improve attendance, because it was in their operational plan, was to start having an incentive at the end of each month for all the kids who attended 20 days during the month, got to watch a movie at the end of the month, for example. So these are just ways that we've showed them that how they can improve certain things in their schools. En realidad, el reto que hay en mi clase es bastante fuerte porque tengo 38 niños que cada niño tiene su diferencia individual. Por esa diferencia individual hay que atenderlos, ¿verdad? Pero el problema es que en la casa ellos tienen problemas. También queremos la participación de los padres. No solamente lo podemos hacer nosotros los maestros, ni las personas quienes nos ayudan del proyecto Familias de Esperanza, sino también queremos el compromiso de una familia, ¿verdad? Entonces, hemos tratado y estamos buscando la forma de que los padres también se participen y se unan a nuestro proyecto, que es mejorar la calidad de educativa en nuestro establecimiento. En primero primaria tenemos un niño que se llama Paulo. Él desde el inicio del año ha tenido muchos problemas con conducta y dentro de los retos que la maestra siempre mencionaba con nosotros en reuniones era este, ¿verdad? Un reto grande. En los últimos dos meses iniciamos a trabajar un sistema de modificación de conducta dentro del grado de ella. Entonces ella está enfocándose en trabajar dos favores dentro del salón de clases. Y como recompensa a cumplir este favor, los niños reciben cada día un ticket. Entonces, al inicio, Paulo no estaba muy motivado en recibirlos porque lo lograba muy pocas veces. Pero cuando él logró recibir el primer ticket, eso fue una motivación bien grande para continuar recibiendo más. Entonces, su comportamiento ahora dentro del salón de clases ha mejorado. Yo me llamo Jonathan Moisés Mijangos Cajón. Estoy en sexto primaria, tengo 12 años. Mis compañeros
antes eran muy abusivos o algo por ahí. Y Jorge, cuando daba las clases de lectura, nos ayudaba con los favores, que soy respetuoso, sé escuchar, levanto mi mano y espero mi turno para participar y entrego mi trabajo a tiempo. Eso fue que ayudó a mis amigos, porque mis amigos no eran así, pues, y los ayudó a respetar a los demás. Y a mí también me ayudó. Con respecto a los maestros, también hemos visto el interés que ellos tienen por practicar la lectura dentro de sus salones. Algunos de ellos solicitan libros de nuestra parte para poder hacer actividades con los niños de lectura. He visto cambios en la escuela también, que niños vienen aquí a actividades en la tarde. Para mí, mi mayor reto es que salga todo el grupo. Que todo el grupo pase a segundo grado, pero hay muchas situaciones muy difíciles que queremos, ¿verdad?, ayudar todo lo que sea posible para que ellos puedan solucionar este tipo de problema. Yo quiero ser perito contador y quiero seguir en la universidad porque a mí me gusta mucho estudiar, y también me gustan las matemáticas, por eso yo quiero seguir la carrera de perito contador. El programa de Escuelas Socias es un programa que cree en el sistema educativo de las escuelas públicas. Es importante reconocer el trabajo no solamente de lo que hacemos nosotros en los maestros, sino de las personas quienes nos respaldan y nos ayudan. En este caso, la Asociación Familias de Esperanza, quienes nos han ayudado en todo lo que va del tiempo de nuestra escuela. Pues agradecerles todo ese tiempo y ese esmero y esa buena voluntad y el buen deseo de ayudarlos. What we're doing is nothing complex, it's very simple. One of the things that I think we can do in a very short period of time is change attitudes about education and the teaching career by giving more and more self-esteem to the teachers who we're working with.